¿Y ellas quiénes son? ¿Las chicas superpoderosas? No. ¿Las Kardashians? No. ¿Los ángeles de Charlie? No, no y no. Ellas son las Okumares. Bárbara, Angie y Ruth hacen tus mañanas más excitantes, entretenidas y diferentes. Quédate con nosotras, las Okumares. Para el mundo, hoy comenzamos, es un miércoles y las Okumares están activas y happy. Happy es que muy soy happy. Yo. Ay, ay, ay. Hay una voz por ahí que me dice que hay que estar siempre, siempre, siempre contento. Hoy es miércoles, señores, el ombligo de la semana. Buenos días, Santo Domingo y a todo el mundo que nos escucha por másradio.net el día de hoy. Másradiord.net, esa sí. Es la conexión nuestra el día de hoy. Angie, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Hola, Ruth, ¿cómo estás? Muy bien, hoy es miércoles, el ombligo de la semana. Póngase el bikini de la felicidad porque la experta... Ay. La experta en risas, felicidad y recomendar estar siempre happy está con nosotros acompañándonos en el programa completito. Emma Carolina, la Magister. Ay, pero estas primas chulas. Señores, lo bueno de tener primo en Santiago, o sea, como yo. Porque yo soy okumare, pero de la de Santiago. Ah, ok. Porque hay la okumare de la capital y la okumare de Santiago. Okay. Entonces, la okumare de Santiago salimos con los ojos claros, pero eso fue por asunto de la altura, la montaña. ¿Verdad? Sí, sí, fue por pero eso. Pero más nada. Más nada. Eso por fue demás, un par mi espíritu de por ahí, tiene esa alegría y vamos a compartir. Además, trajimos hoy música y juventud. Oh, claro, una música que nos va a poner a bailar tempranito. Ya el lo miércoles. Saben. El ombligo de la semana se viste de gala. De gala. Eso es así. Entre bikinis y sonrisas. Risa, vamos a dar para abajo. Eso va yo a decir. Pero hasta abajo completo. Miren, chicas, recordad nuestras redes sociales, @lasokumares y las personales. La mía es @angiokumares. La de Ruth es @rutokumares. Y la de Emma, Carolina Hernández. Perdón, Fernández. Okumares. Okumares. Emma, Carolina, Okumares. Ajá, o como @ Emma la Magister. Emma la Magister. Señores, con G, porque con J no llega nada. Exacto. Ahí nos pueden encontrar. Ay, señora, que brindan café. Yo puedo volver todas las veces. Ah, no, ese es su casa. Usted sabe que usted viene cuando usted quiere. Jason le está poniendo azúcar allí. Entonces yo voy a esperar que Jason y Elvis le pongan azúcar. Claro, señores, mientras tanto Bibi yo les Bronx cuento que... decidió que no iba a beber café. Mira, eso calienta la olla. No da para eso. ¿Qué? Que hoy es miércoles 19 de agosto. 19 de agosto, qué ya rápido. 19 de agosto. 10 días para mi cumpleaños. Y nosotros comenzamos a celebrar... Las patronales. De los 48. El 29 de julio fue cuando comenzamos a celebrar con Emma, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, el 29 de agosto son 48 cariocas. Oh, 48 cariocas. Pero claro que sí. Claro, se comenzó la patronal allá en Brasil, hay que terminar. Espérate. ¿A dónde? ¿Dónde? En Sao Paulo, Brasil. En Sao Paulo, Brasil. Escúchenla, señor, escúchenla. Emma, yo te cuento que es el día 231 del año. Wow.
Nos quedan unas 134 oportunidades para aprovechar este 2015 y reírnos hasta con la muela de atrás. El arbolito. Porque así nos lo recomienda la experta. ¿Por qué? Oh, oh. Porque cuando tú arrancas el día con una sonrisa, tiene el poder de contagiarle a otros ese positivismo y se refleja para ti. Aunque señores, el vehículo no te prenda. Aunque no te encienda el vehículo. Óyeme bien lo que te voy a decir. Eso es impresionante. La gente me dice, ¿por qué tú le sonríes a la gente? Dice, buenos días, y nadie te responde. Me dice, porque tú sabes que es para mí que yo lo hago. Y si cuando yo lo hago para mí, te impacta a ti, feliz Navidad. Si no lo hace, yo sigo impactada con mi alegría, con mi fuerza positiva, y va a seguir caminando. Y señores, nosotros estamos hechos de energía. Si la energía positiva es la que yo llevo y me rodea, así mismo se van abriendo los mares de las situaciones. Mira, para encontrar soluciones. Mire, hablando de energía positiva y positivismo, la pregunta al día de hoy es, ¿se considera usted una persona alegre? Eso lo vamos a responder al final del programa, pero eso es para las personas que nos están escuchando, que vayan dejando sus comentarios en nuestras redes sociales, @lasocumares, y el teléfono de cabina, que es 809-533-6810. Así es, señores, y las temperaturas del día de hoy en Santo Domingo. Cuéntame. Dicen, yo te voy a contar ahora mismo, porque viene una vaguada. ¿En serio? La primera depresión tropical. Ay, yo creo que se ha formado. ¿Cómo se llama? David. Ay, yo voy a decir David. Ah, sí, bueno, David. Bueno, el huracán David, cuando ustedes también. Ninguno había nacido, ni los padres de ustedes se conocían. Sí, es cierto. Por favor, año 1978, no es importante. Pues nada. No fue en el 79. Viva yo que tenía 12 años. No, yo tenía 12 años, mucho orgullo, perdón. No fue en el 79. 79. ¿Y qué importa? O sea, ¿tú te crees que es importante ahora si fue 78 o 79? O sea, ¿tú le estás dando valor a qué? A que se llamaba el huracán David, que cambió la historia, señores, de Jaina. Cambió la historia del país. Yo me acuerdo de Techemos el Sur, que fue una propuesta de muchos cantantes casualmente y de mucha gente, incluyendo a mi mamá, Emma Carolina Whipple de Fernández, y al padre Chuco, que se fajaron a ayudar a aquellas personas de Jaina y el Sur que fueron afectadas por ese horroroso huracán. Y yo me acuerdo tener 12 años e ir a buscar, a contar, a llevar plancha de zinc, a llevar comida. Wow. Si tú tienes más de 30, te vas a acordar de la mazolé, que la gente llevaba mazoleche, que era como una leche como con avena. Pues yo no entro en esa. No, yo tampoco recuerdo absolutamente. Nadie aquí no en esta cabina. Los papás no se conocían en esta cabina cuando yo fui con 12 años para allá. Ahora, son momentos históricos que marcan la vida de mucha gente. Claro. Conocida. Cambian el rumbo de un país. Cambian el rumbo de un país totalmente. Como cambió Katrina, recuerdo exactamente, a los Estados Unidos por completo. La parte positiva de ese desastre. Y dijimos que incluyendo en los momentos más terríficos, cuando nos montábamos en esa guagua, cuando decíamos en energía, aquella juventud que decía, sí se puede, desde niñas como yo de 12 años hasta jóvenes bachilleres, que nos aglomerábamos con la intención, queremos ir allá, queremos ir a ayudar. Entonces, si yo lo digo desde esa perspectiva, aquel desastre natural creó oportunidades para la solidaridad, creó oportunidades para conectar con hoy personas que han pasado más de 30 años. Óyela. Y mantengo amistades y conexiones y me trae una sonrisa. ¡Wow! ¡Qué bien! Eso es muy lindo. Tú sabes que dicen que para comenzar algo nuevo hay que quitar lo viejo. Y a veces estos desastres naturales, pues lo que están haciendo es... Yo sé que traen mucho dolor y traen muchos cambios fuertes a un país o a las personas que lo sufren, pero siempre es para resurgir, renacer con más fuerzas. Así como el águila. Es cierto. Se quita todas las plumas hasta quitarse el pico y ella renace con más fuerzas. También el día de hoy se celebra el Día del Fotógrafo. ¿Hoy es el Día del Fotógrafo? Hoy es el Día del Fotógrafo y la fotografía, el Día Mundial. Pero qué bien. Tiago Dacuña, un beso. Te queremos un montón, Tiziano. Luis, otro beso. Ay, son mi foto muchos de los mi fotógrafos Ay, que tenemos. Bueno. Con mucho cariño, aquí las Ocumares le mandamos un gran abrazo y muchas felicitaciones. Existen muchas fechas del Día del Fotógrafo y la fotografía, pero el Día Mundial del Fotógrafo y la fotografía es el día de hoy. Y se le da origen en el 1839, cuando el fotógrafo francés
Lewis patentó la fotografía. Ese día se realiza un homenaje a todas aquellas personas que son amantes de la fotografía y que hacen posible que todo lo lejano se convierta en algo muy cercano. Estos profesionales hacen las cosas inimaginables para realizar una foto. Sí. Wow. Señores, ¿ustedes creen que esa foto de los pajaritos es tan fácil? No, es muy fácil. He eso visto gente dedicación. Con pluma encima, sí. Eso disfrazándose lleva horas de pajaritos. De déjame decirte. Días y meses. Días y meses para capturar esa imagen de ese león en ese momento, esa imagen de ese pajarito saliendo por primera vez de ese huevo. Mire, compañera. Ay, Dios mío. Mi respeto, no, mi no, respeto. No, es así, es así. Señores, y así le damos el inicio a nuestro programa de las Ocumares. Ustedes quédense con nosotros porque venimos con una música que los va a poner a mover todo el esqueleto. Volvemos en breve. Fundación Corazones Anaranjados, identidad sin fines de lucro con la misión de fomentar y promover la educación para los niños y niñas de escasos recursos que viven en la República Dominicana. Tenemos un corazón anaranjado abierto para todos. Creemos firmemente que educando a nuestros niños es como lograremos un mejor país. ¿Y tú? ¿De qué color tienes el corazón? Síguenos en nuestras redes sociales @funcoran y Corazones Anaranjados en Facebook. ¿No te deja dormir el dolor de espalda? ¿El dolor de las articulaciones no te permite ejercitar como siempre? En LASMED tenemos la solución. Hernias discales, bursitis, distorsiones articulares, lesiones musculares, tendinopatías, son solamente algunas de las patologías tratables con nuestra tecnología láser de alta potencia no invasiva. LASMED, la terapia de los campeones. Llámanos al 809-563-1000. LASMED. Una sonrisa no cuesta nada, pero da mucho. Enriquece a aquellos que la reciben, sin empobrecer a aquellos que la dan. Solo florece un instante, pero su recuerdo a veces dura toda la vida. Nadie es tan rico o poderoso que pueda prescindir de una sonrisa, y nadie es tan pobre que no pueda enriquecerse con ella. Una sonrisa proporciona felicidad en el hogar, favorece el trato en los negocios y es la contraseña de la amistad. Proporciona descanso al exhausto, estimula al decaído, reanima al triste y es el mejor antídoto natural para los problemas. Con todo, no se puede comprar mendigada, pedida o robada, ya que es algo que no es de valor para nadie que la sepa regalar. Sonría. Este segmento llega a ustedes gracias a LASMED. Y aquí estamos en las principales del día de hoy, las Ocumares, con una visita muy especial. Emma, la Magister, vamos días a compartir. De nuevo. Buenos claro días. Que sí, ya son las 9 y 12 de la mañana en Santo Domingo, desde República Dominicana para el mundo. Y las principales del día de hoy tenemos... Tenemos que... El FDA aprueba un fármaco que incrementa el libido en las mujeres. ¿Cómo? El Viagra de las mujeres. La administración. Más claro, ¿verdad? O sea, digo, porque es que tú sabes, o sea... Tú tienes que ponerlo en palabras... Hay gente que no ha bebido café a esta hora, no está entendiendo. Dice que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés, aprobó el martes el primer fármaco por prescripción diseñado para incrementar el deseo sexual en las mujeres. Un hito perseguido desde hace tiempo en una industria farmacéutica ansiosa de replicar las grandes ventas generales por los medicamentos para combatir la disfunción eréctil entre los varones. ¿Qué les parece, chicas? Yo no sé qué les parece a ustedes eso, pero a mí me parece muy bien. Oh, bien. Es importante. Bien. Tiene que haber de todo. Viagra femenino. Claro. Yo quiero aclarar. Aclara. Igual que el hombre, que el Viagra ayuda a que el miembro esté erecto y que... Sigue, no sigue. Te preocupes, que está usando los términos correctos nuestro para la hora. Master está como desenfocado allí. Está gozando, entonces, riendo. Y es verdad, estoy riendo porque esto es parte del buen ánimo. Ya yo sé que son las vibras. Indiscutiblemente hay que tomar en cuenta que si bien hay una situación de que va a haber un mayor estímulo
ojo, que la mujer piense que se va a tomar un Viagra femenino, por darle el nombre, y entonces ahora de repente va a ser multiorgásmica. Porque les recuerdo que el sexo 90% está en la cabeza, 10% de la cintura para abajo. Muy que, buena información. Muy buen dato. Muchas gracias, Emma. Gracias. Ajá. Me encanta ese dato. Señores, ya que está aclarado la situación del Viagra femenino, continúa. Seguimos con las principales. Someterán a quien ensucien las aceras en la República Dominicana. Eso me parece no bien, ¿no? Yo le daría 5 estrellas. El Ayuntamiento del Distrito Nacional advirtió que someterá a la justicia a todas las personas que sean sorprendidas lanzando basura y materiales de construcción en los espacios públicos. Informó que se sometió esto ante el Consejo de Regidores, una ordenanza para reglamentar el vertido de residuos sólidos en los diferentes sectores de la capital. Señores, nos quejamos de que hay basura en la calle, de que se tapan los... Cuando caen dos gotas de agua, que se llena todo de agua. Pero usted es el primero que va en su vehículo tirando basura. Usted es el primero que saca la bolsa de basura de su casa y la pone en la acera. Usted es el primero que tira el vaso con el que venía bebiéndose un refresco o algo parecido y lo tira en la acera. No deberían de ponerle una multa, no deberían de meterlos presos. Tituá, lo digo. Porque sinceramente ya es demasiado. Yo soy de la que se detiene en la calle. Yo me detengo en la calle cuando veo a alguien que tira una botella y yo se la recojo. Le digo, mira, se te cayó. Claro, señor. Muchate bélica. Claro, porque es que no puede ser así. Vamos a mantener la limpieza del país, de la ciudad, de donde vivimos. Señores, ande con una bolsita plástica. Mira, la dan muchas veces cuando usted lava el carro. Gracias. Usted va a del supermercado y usted va juntando ahí. Y no tiene que ser el mismo día, pero de un día para otro. O una vez usted saca su funda. Claro. O sea, y la bota. O sea, a mí me da, yo me acuerdo que mis hijos un día baja uno y tira un guineo y lo que me respondió fue, es biodegradable. O sea, mamá, no pelees, que es biodegradable. Como que si no es plástico o papel. Y decía, mi hijo, pero no me hagas esto, hay papá. Una fundita ahí. Ay, después hay un bajo a guineo aquí. Es un rato y yo la boto después. ¿Verdad que sí? Pero miren, hablando de la cuarta depresión tropical, realmente no es David ni Debbie que se llama. ¿Y cómo? Es Dani. Ah. Estamos bastante cerca. Señora, pero... la cuarta depresión tropical. El pasado. Claro, siempre es bueno recordar para poder prevenir cuando venga esta cuarta depresión tropical. Se encuentra en el Atlántico. ¿En el Atlántico? Sí, se convirtió en tormenta. Informó ayer el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, con sede en Miami, señaló que Dani podría convertirse mañana jueves en el primer huracán de la temporada. Eso tiene su parte positiva, como dice la Magister. Claro. No solo no esperamos ninguna destrucción, pero en este momento de sequía, que caiga una agüita, nos favorece a todos. Pues sí, claro que sí. Y otra noticia que está dentro de las principales es que los capos vinculados a redes regresan al país reclamando sus bienes. Escuchen. Oh, pero muy bien. Los principales acusados de encabezar o formar parte de redes internacionales de narcotráfico que han sido extraditados hacia los Estados Unidos se encuentran de vuelta en el país y otros en proceso de llegada. Los que han pisado suelo dominicano de inmediato tratan de recuperar sus bienes, que según las autoridades forman parte de sus actividades criminales en el país. Pero es decir, Dios mío. Devuélvame lo que me quitaron. No, pero señores, la gente... caso serio. Un caso serio, por no decir otra cosa. Hoy y el Chapo sigue sin aparecer. Y siguen, dicen que República Dominicana hoy está de cumpleaños Maridalia Hernández. Ay, sí. Muchas felicidades a nuestra querida... voz femenina que enaltece la República Dominicana. Esa mujer canta y encanta. Bueno, mira, déjame decirte cada vez que la escucho y la veo, tiembla la tierra. Uno de mis regalos más lindos para mi cumpleaños 44, como estamos hablando de mi cumpleaños. Mi cumpleaños 44 fue cuando mi esposo, en un congreso que él había invitado a que participara, le pidió que me cantara la canción Para Querer. Ay, Dios mío. Mira, gracias. Sí. Y yo se lo digo una y mil veces, gracias Maridalia, porque marcó un momento donde era un sueño desde el día que me casé, en el momento en que... Eso fue mágico, me imagino, me lo acabas de contar y vi la magia en tus palabras. Sí, sí. Se puso roja. Ay, oh, Dios mío, qué lindo es estar enamorado y sonreír siempre. Vive el amor. El día de ayer operaron a nuestro querido Johnny Ventura de cataratas. Les deseamos la más rápida recuperación. Ustedes saben que... Su hijo publicó en las redes sociales, mi papá, Yandy Ventura, Handy Ventura,
Dijo, mi papá fue sometido a una operación de cataratas hoy para poder ver bien a sus fans. Así bien. Que no se preocupen que él está muy bien. Muchísimas gracias, Andy, Jandy, por compartir esto. No, nada. Y yo creo que hasta aquí las principales del día de hoy. Nosotros volvemos en breve con la música prometida. Yo soy amor, inspiración, realidad, identidad, salud, soy belleza. En Belleza Orgánica sabemos que todos somos bellos, por eso te ayudamos a realzar la belleza que llevas dentro a través de nuestros planes de nutrición 100% personalizados. Belleza Orgánica, el balance perfecto de lo interno y externo. Síguenos en nuestras redes sociales como @bellezaorgánica. Belleza Orgánica, el balance perfecto de lo interno y externo. Un like, dos likes, 100 likes. ¿Qué importa si lo que realmente cuenta es el manejo adecuado del marketing digital? En Emotic Media nos especializamos en promover tu imagen personal o de tu negocio, haciendo que dicha huella digital sea siempre la más profesional, atrayendo la mayor cantidad de seguidores y clientes posibles. Porque tu imagen digital es el reflejo de tu profesionalidad. Escríbenos a info@emoticmedia.com. Emotic Media. Este segmento llega a ustedes gracias a Fundación Corazones Anaranjados. ¿Y tú, de qué color tienes el corazón? Porque todo en la vida es un balance. Intégrate. Pues quiero decirte que por ti mi vida ha cambiado. Y quiero que sepas que el amor verdadero nos echa a un lado. Y quiero que entiendas que el dolor ya no es mi aliado. Yo quiero decirte que por ti es que siento todo este amor encontrado. Nadie te quiere como yo. Nadie te adora igual que yo. Nadie te atiende como yo. Señores, nadie te quiere como yo. Nuestra cabina se inunda de una música muy pegajosa, divertida, porque este joven talentoso, tan solo 18 años, él está conquistando corazones. Un bebé. Él tiene a las niñas, como diríamos aquí en República Dominicana, las jevitas, delirando, porque es que nadie las quiere como él. Bienvenido a nuestro querido B.B. Bronx. Qué bueno tenerte aquí. 18 años. Sí, 18 añitos. Entonces la gente dice que cuando escribe la música, escribe sus experiencias. Claro. Ajá, dame detalles. Nadie quiere como yo. Ajá. Nadie la quiere saber como yo. O sea, mayormente yo escribo para las chicas. Porque me conecto más. Porque eres tú mismo que eres. Tú escribes tus propias canciones. Yo escribo mis propias canciones con mi hermano que se llama también Bieli, que él es un escritor. Solo nos metemos en el estudio. Ahí sacamos idea y ahí se lo paga. Ah, pero mira qué bien. Como el Bronx Wine con Farruko. Y ahí se lo paga. Ah, ¿viste? Sí, yo lo vi ese video. Yo lo vi. Ya sé quién es. Ya sabes quién es. Ya puedo decir que lo conozco y que me gusta. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿quién es B.B. Bronx? ¿De dónde sale? ¿Qué te inspira? ¿Qué? Porque a mí cuando me dijeron B.B. Bronx, tú sabes que uno lo relaciona siempre con un nombre que uno conoce para, pues, anclar bien el nombre. Como B.B. King. Ella le dijo B.B. King. Ya lo dijo al aire. Tú sabes ella lo dijo para poder quitárselo de pecho. B.B. King se murió, para aquellos que no están actualizados, hace muchos, muchos años, extraordinario músico también. Si B.B. King viene aquí, tiene que traerme los números de la loto. Pero déjame decirte una cosa, Emma, que B.B. Bronx no se molesta, lo contrario, yo veo que él se alegra cuando lo comparo a él. Lo conecto. Lo conecto con algo tan fuerte como B.B. King. Claro que sí. Estamos hablando de... Una persona que marcó la historia de la música a nivel mundial. Claro. Cuéntame, sí. B.B. Bronx. Bueno, yo empecé desde los 8 años. O sea, yo nací aquí en República Dominicana. Tú eres dominicano 100%. Ajá, en Los Mina. Oh, bien. En casa de Zing, donde yo veía y la agua se entraba adentro. Wow. Bien. Y entonces a los 8 me fui a Nueva York. Ajá. Okay. Entonces, saben que los dominicanos somos que cada vez que vamos a un país no nos gusta siempre. O sea, como que siempre alguien, ¿no? Que el clima, que la cosa. So, yo vine para atrás
y empecé a hacer freestyles en la calle. Así como Morsa, al empezar a improvisar en la calle. Sí. Y muchas personas me estaban grabando. Entonces ya cuando decidí a quedarme en Nueva York, ajá, ya me fui de aquí. Sí. Desde los 10 a los 11 años ya decidí quedarme allá. Pero espérate. Ajá. Igual, un poco rápido para la capacidad de seguirte. Cuando tú decidiste con 10 años. ¿Qué niño de 10 años decide que se va a ir a otro país? Bibi Bronx. ¿Cómo? Dime, Bibi Bronx. No, ¿cómo pasó eso? O sea, mi papá siempre quería que yo estuviera allá y él, ajá, me dijo aquí. ¿Te dieron la opción? Más o menos, claro, o sea, a mí también ya me... Después que yo vi que allá había más oportunidades para mí que aquí, yo, uh-huh, dije, esta es la mejor idea, que yo me quede aquí mejor. Perfecto. O sea, que yo me quede en Nueva York. Entonces, lo interesante que él plantea, y eso me gustó, y muchas veces, y me ha pasado con algunos de los artistas urbanos, que yo soy el mejor, yo soy el número uno, yo soy el más grande, yo soy lo más mejor. Sí, digo, perdón, pero es la verdad, la experiencia que he tenido, claro, de muchos de los artistas urbanos, me encantó, como dijiste, que comenzaste utilizando el modelo de una persona, claro, que impactó tu música, y tú estabas hablando, entiendo que es Mozart La Para. Claro, o sea, que sí. Qué rico es ver que tú podrás llegar a ser el número uno, el más grande, claro, el más mejor, sí, todo lo que tú quieras. Ahora, qué rico es ver que en una actitud de gratitud le estás reconociendo a alguien que impactara tu música. Claro que sí. O sea, te impacta, y qué tú haces con esto que... O sea, te gustaba Mozart La Para, te gustaba cómo cantaba, y qué tú haces ahora que te distingue a él, que te hace diferente a él. O sea, Morsa siempre, desde pequeño, uno lo veía haciendo freestyles. O sea, él fue que pegó eso, vamos a suponer. Sí. Y en verdad, me gustaba todo lo que él hacía. Entonces yo dije, bueno, yo sé hacer esto más o menos, vamos a hacerlo. Entonces ya cuando tenía eso de 10 a 11 años, dos videos míos, sí, lo grabaron yo haciendo freestyles, y esos fueron los videos como que en verdad me empujaron. Empujaron. O sea, un video tenía como... cantando estilo libre, te, ajá, grabaron y... Sí. ¡Boom! Entonces, un video tenía como 500 mil visitas, otro tenía ya casi al, wow, millón. Así, o sea, todo fue como regado. Claro, sí, pero yo estoy mirando que tú tienes en los canales, sí, creo que de CBS, ABC, Fox, Telemundo, Univision, tienes más de 2 millones y medio de visitas. Claro que sí, o sea, ya después cuando sacamos, bueno, a los 14 años ya mi carrera empezó a profesionar, más internacional, que ahí es donde voy a la pregunta, que eso es lo que me diferencia de Mozart La Para, okay, que él es más urbano, o sea, él es más local, vamos a suponer, okay, pero ahora ya Mozart está haciendo más internacional, ya sí, Mozart sí, no está, claro, haciendo rap como antes, ya él está haciendo música que se puede conectar a una persona de Chile, bello, una mira persona, cómo él sigue, claro, con su actitud de gratitud. Ay, claro que sí. ¿Tú estás viendo tan bello, eh? me ha caído bien. ¿Y por qué? ¿Y por qué Bibi Bronx? Bueno, qué? Porque cuando yo era un bebecito allá. Ajá. Yo era un niño, entonces muchas personas me decían, pero mira, este no es el bebecito que está improvisando los freestyles. Ah. Y es un el niño. El bebé del Bronx. El bebé del Bronx. Ajá. Ponerle Bronx lo decidí yo. Ponerle Bronx. Ya como ellos me decían baby. Baby. Y yo dije, bueno, como yo empecé toda mi carrera aquí en el Bronx, es mejor ponerle Bronx como para darle ese gran reconocimiento. El actitud. Que empecé, claro que sí. Claro. ¿Y cuál, claro, es tu nombre? Así como... ¿Mi nombre verdadero? Tu nombre verdadero, sí. Carlos... De las deudas. Carlos Smilon Almonte. Bien. Carlos Almonte. Claro que sí. Carlos Almonte. Sí. Ajá. Mira, me gustó algo que comentó ahorita Ruth. Y yo he visto el poder que están teniendo las redes sociales. Claro que sí. Para realmente impactar, claro, el trabajo. Porque mira, impulsarlo. Tú decís, yo a los 14 años arranqué a ser profesional. Óyeme, en épocas antiguas, claro, a los 14 años, no había un programa forma de televisión a ver si te daban el chance de tu entrar. Entonces, ahora, en un programa infantil, infantil de los domingos, dando saltos, o lo de los sábados, dando saltos a la par con los personajes que ellos tenían. Claro que sí. Ahí más o menos tenía una oportunidad. O sea, ¿cuál tú dirías, desde el punto de vista de impacto? O sea, tú me dices que fue esa primera canción. Va a arreglar. Esa primera canción que le cambió a él la vida la a través vida de las redes sociales. Fue ese primer video. O sea, para ti, ¿cuál es el poder que las redes están teniendo sobre tu carrera? O sea, las redes, o sea, estamos en una era donde ya las redes es como lo más grande que ha tenido como la música, el género, ¿verdad? Sí. Porque ya antes era diferente, antes uno salía con un CD y decía, escucha mi música, es mi música, cierto, lo repartía por todo el barrio.
Entonces ahora ya estamos en una era donde tú vas a un link y ya desde ese link te manda iTunes, te manda Google Play, después de Google Play a SoundCloud, claro, ¿no? Y por ahí te encuentra el mundo entero solo por un link. Tú no me mandaste tu música, pero aquí nosotros entramos. No. Nosotras nos dimos la tarea nosotros de buscarlo. Tocando y cantando y bailando, ¿verdad que sí? Claro que sí. Porque así lo permite la época. Claro que sí. Vivi Bronx, tú vives en el Bronx con tu familia. ¿Tú terminaste ya tus estudios? No, estoy en el 12 grado, el cuarto de bachillerato aquí, ¿verdad? Sí. Perdón, vamos a ver. 12th grade. ¿Cómo? Para que lleve internacionales. Sí. Oh, yeah. En cuarto de bachillerato. I did complete my high school as well. Oh, ¿pero usted viajó allá? I actually travel frequently. ¡Oh! O sea. Y yo fui a la universidad porque I went to school allá. You went to school? I went to the university. Cool. Xavier University in Cincinnati, Ohio. Ohio. Vamos a tirar cosas. No, pero tenían que decirme para yo venir preparado para hablar en inglés porque que ustedes me están ahora. No, porque tú tienes un público latino. Tú tienes un público latino que está ahí pendiente de todo lo que tú haces. Nosotros nos enfocamos en ese público latino en este momento. Pero no, si tú quieres tirar tu cosita en inglés, no te preocupes, que ya yo creo que casi todo el mundo sabe inglés. Yo creo también que sí. Si no, hacemos traducción simultánea para ver. Exactamente, si no, yo te hago una voz ahí a la par, en O. No, sí, fíjate que estaba en una entrevista, no me acuerdo dónde era, y estaban y dijeron que... mi español era como... Mi español no era platanal, sino era como cereal... conflé, algo así. Ah, que no era platanado. Ajá, que no era como... Conflé. Ajá, con conflé. O sea, que era más liviano, que no era tan bueno. Y yo, pero que mi español está bien. No, tu español está perfecto. Español entendemos perfectamente. Claro. Y la idea de comunicar es transmitir una idea. ¿Y te entendemos? Claro. Además, es cierto que sí, tú le das, tú sabes. Claro. Que a la gente le encanta un extranjero. O sea, como... Tú hablas como colombiano. Tú hablas como venezolano. O sea, tú hablas como del Bronx. Siempre me dicen eso. Ay, creo que como del Bronx. No, siempre me dicen de que, pero tú eres colombiano, eres gringuito. Y yo, no, yo soy dominicano. Gringuito. No, él es 100% dominicano. Claro que sí. Vivi Bronx, ¿qué tú vas a tu carrera? Lo nuevo. Se va exactamente. Cuéntame, ¿qué es lo que viene? Dame lo nuevo. Porque lo que encontramos, yo sé que es... Ni la cuarta parte de lo que viene por ahí. Claro que sí, o sea, ya después del Bronx Wine, de ese palo del verano que estuvimos con Farruko, que yo tuve con Farruko, en verdad me abrió muchas puertas, muchas oportunidades. O sea, ya como pueden ver, yo soy el embajador de los Reebok, de los tenis Reebok. Qué bien. El embajador de los Reebok. También de los Monster Products Headphones. Yo de también soy el único latino que está firmado con ellos, de los headphones que usamos. También mi álbum que se llama Bibi. O sea, no que le voy a quitar el Bronx porque el muchos dicen más o menos. Baby. Pero ya digo yo, cuando yo tenga 20 años, todavía van a decir el 9 ya. Tú vas a decir baby, claro que sí. Tú vas a seguir siendo baby de alguien. No, por eso hice la decisión de quitarle la A y la Y para que se mejor sea Bibi. Claro. Yo estoy de acuerdo. Y déjame decirte que suena muy particular. Mi hijo tiene 17 años y el otro día él participó en un programa y él dijo, no, porque con 17, 18 años nosotros tenemos una vida entera y una cantidad de oportunidades. Porque cuando la gente llega a 30 años ya se le acabó la vida. ¿Eso te dijo? Eso dijo él al aire y tú dices, ay Dios. Entonces, realmente para muchas personas este es un momento donde esta es la vida entera. Claro. Y son muchas, y yo creo que las oportunidades que tú vas a tener de seguir creando, ojalá eso que hemos estado escuchando de ti, claro, el lenguaje, los mensajes, yo te pido como mujer que me mantengas el respeto que estoy escuchando en tu música, porque definitivamente una cosa es picardía, claro, y otra cosa es plebería. Es falta de claro. Sí, obviamente, claro. La picardía vende. Peor aún, la plebería también, más no cala para permanecer como tú te mereces en ese long run que tú estás buscando tener en tu vida. Así es. Claro. Ella te está hablando literalmente en nombre de todas las mujeres dominicanas que nos sentimos ofendidas cuando escuchamos ciertas letras de ciertos géneros que son simplemente agresión a la mujer. Entonces, ahí te lo resumo todo. Y también hay que ser honesto. Hay muchas mujeres que también les gusta lo que la cosita y ya. Sí o no, vamos a ser honestos, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro que hay sí. Muchas,
cierto. Vivi Bronx, para nosotras es un placer tenerte con nosotros. Gracias. Yo quiero a ustedes que tú me cuentes dónde tus fanáticas te pueden seguir, las redes sociales. ¿Cuáles son tus redes? Mis redes son, me pueden seguir en Twitter, que es Vivi_Bronx. Uh-huh. En Instagram, que es Vivi_Oficial_. Sí. Con doble F, no una okay. F, oficial. Y en también inglés, en inglés. Official. Claro. En, también en Facebook, uh-huh, que es Vivi Espacio Bronx. So, ¿me pueden seguir ahí? Perfecto. Nosotras te deseamos todo el éxito del Muchas mundo. Gracias. Esta es tu casa. Esperamos tenerte una vez más. Y nada. Éxitos. Éxitos siempre. Gracias. Gracias, Vivi Bronx, por estar con nosotros. Ustedes no se despeguen de ahí porque volvemos con más. Que me pidieran acercarme a ti, beba. Este segmento fue presentado por Fundación Corazones Anaranjados. ¿Y tú? ¿De qué color tienes el corazón? Fundación Corazones Anaranjados, identidad sin fines de lucro con la misión de fomentar y promover la educación para los niños y niñas de escasos recursos que viven en la República Dominicana. Tenemos un corazón anaranjado abierto para todos. Creemos firmemente que educando a nuestros niños es como lograremos un mejor país. ¿Y tú? ¿De qué color tienes el corazón? Síguenos en nuestras redes sociales @funcoran y Corazones Anaranjados en Facebook. ¿No te deja dormir el dolor de espalda? ¿El dolor de las articulaciones no te permite ejercitar como siempre? En LASMED tenemos la solución. Hernias discales, bursitis, distorsiones articulares, lesiones musculares, tendinopatías, son solamente algunas de las patologías tratables con nuestra tecnología láser de alta potencia no invasiva. LASMED, la terapia de los campeones. Llámanos al 809-563-1000. LASMED. Este segmento llega a ustedes gracias a Belleza Orgánica, el balance perfecto de lo interno y externo. Estas chicas no paran, siempre están listas para el rututeo. Señores, aquí estamos con el rututeo del día con nuestra querida Emma, la magister. Nos vamos a rututear con Emma. Ja, Emma, ¿tú sabes lo que es un rututeo? ¿Qué? Yo he visto en las redes que tú rututeas con Baldor. Yo te he visto rututeando con un pajarito verde. Más o menos eso es lo que yo entiendo que es rututeo, verte en las redes. No, cuéntale lo que es el rututeo. Realmente el rututeo es un paseo que nosotras decidimos dar, ya sea con un pajarito verde, con un libro de Baldor, ahí despeje la X. Despeje la X. O simplemente es un paseo que uno hace nacional o internacional. En este caso, tú eres la experta de la risoterapia. Tú eres nuestra gurú. Guía, exactamente. Ay, me gustó lo de guía. Me gustó lo de guía. Nuestra master. Nuestra magíster, hombre, ay, que lo voy a dar más vuelta, ¿verdad? Está, complicarme la vida. No, sí, Emma, porque, Emma. Y lo que queremos... al paso, Emma, al lo paso. Que queremos hacer el rututeo es de por qué la risa es buena para la salud. ¿En qué me favorece? ¿Cuáles son los beneficios de la salud en cuanto a la risa? Mira, es chulísimo. Ayer yo completé, y mi hija es mi asistente, y cuando salimos del taller Sonríe y Vive, que es un taller de risoterapia que conjuga la programación neurolingüística, y salimos de un colegio donde se trabajó con 42 maestros y maestras, donde vio el valor la dirección de ese colegio a poder involucrar la risa, el humor y el poder de la sonrisa. Y al salir de dicho taller, mi hija me dice, mami, ¿tú te has dado cuenta que en este año ya tú has hecho 4 Sonríe y Vive? ¡Ay, tan bella! Y tú dices, ¡wow! Tienes razón, mi hija. Te lleva la cuenta. Yo no me había dado cuenta de que realmente, de hecho, el día de hoy es nuestro 5º. Me te dice, dijo. Sí. Entonces, está seteada mi muchachita. Realmente es tu asistente. Es mi asistente. Yo soy testigo de que esta niña lo hace con una felicidad que es contagiosa. Y pregunta y ordena y le pregunta a la madre cosas también. Madre, ¿qué has dicho? Pero mami, ¿qué has dicho? Pues se te sale el español, tía. ¿Por qué? Cuando venga, es que mi hermana ha vivido en España.
Y él, oye, lo que te voy a decir. Fíjate como tú lo has dicho, lo hace con una alegría contagiosa. Muy contagiosa. ¿Por qué de repente en República Dominicana, si bien yo estoy creando una marca con Sonríe y Vive, nace de la necesidad de la gente? Señores, la cantidad de costos. Tú abres el periódico, tú no lo tienes que abrir el periódico. No. Matan, muere, ajá, acuchillan, roban, corrupto. Entonces, de repente, las personas necesitamos... O sea, yo como persona necesito que esa es una realidad y yo no la puedo cambiar. Claro. Ahora, yo no puedo cambiar la realidad que viene hacia mí, mas yo puedo cambiar la respuesta que yo tengo a esa realidad. Y de ahí el poder de la sonrisa, el poder del humor, el poder de una actitud positiva ante lo que me está pasando. Bien. O sea, pasado todo lo malo, yo tengo una decisión de cómo yo voy a responder a eso. A me voy a deprimir, a devuélveme para la casa que este día es malo. Entonces, oye, yo me devuelvo para la casa como a ustedes les pasó hoy, que el carro se les dañó. Y dicen, mira, esto nos está diciendo que el día va a ser entero malo, déjate de eso, devolvámonos para la casa y nos arrancamos. Nos perdemos la oportunidad de conocer. Claro. Y tú sabes que uno quizás en el momento cuando le pasan esas cosas, uno dice, cónchale, y como que se te conecta esa vena de furia, pero nadie sabe que Dios te está evitando, con que el vehículo simplemente ¿Cómo no prendió. Van las cosas mejores, exactamente. Pero en pocas palabras lo que tú me estás diciendo es que hay cosas que uno no puede evitar, pero lo que uno sí tiene es el control de cómo reaccionar a las circunstancias, a lo que te pasa en la vida. Y eso, porque siempre van a pasar cosas. Siempre. Y como yo le digo a las personas, que se ha convertido casi en parte de mi lema, la forma en que yo pienso afecta la manera en que yo hablo y actúo, y por ende mis resultados. Esa frase de ella me fascina. Repítelo, por favor. Eso es un repítelo. Dale, eso repítelo, Emma. Repítelo. La forma en que yo pienso, con un dedito aquí en la sien, que con dos dedos la mano ahora aquí en la barbilla frente a la boca, que la forma en que yo pienso afecta la manera en que yo hablo, ajá, y actúo, y con la palma de la mano abierta delante de ti, que y afecta mis resultados. Wow. Porque así, eso deberíamos como yo aplicarlo todos los días de nuestra vida. Y por eso. Todos los días. Emma, pero tú me estás diciendo todo eso. Yo sé que el taller de risaterapia, este es el quinto, ya contado por tu querida asistente, tu hija mía. ¿Cuándo es el próximo taller de risaterapia? Porque hay gente que a mí me ha visto en las redes sociales y me dice, pero yo te vi con Emma, yo quiero ir. ¿Cuándo es el próximo? Mira, el próximo todavía queda aparte. Mucha gente se quedó fuera. Es impresionante. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un esfuerzo de hacer grupos pequeños, o sea, grupos donde realmente podamos... Integrarse, que haya una participación. Sí. Ustedes recuerdan, y voy a hacer el efecto antes de decirle la fecha, de una joven que dijo, no me tomen fotos, yo no quiero salir en ninguna. Recuerdo. Yo no quiero estar. Si ustedes van a las redes, probablemente sea la persona que más sale en la foto. Que como su actitud... La que dijo que no. De que sí, no. Ella cambió por completo. En estado trancado, que ella comenzó ese proceso, y de ella misma darse cuenta cómo ella podía regalarse la oportunidad de ese estado trancado, sí, a través de ejercicios, que las personas piensan que todos los ejercicios de la risoterapia son con reírse. Sí. O sea, sí, tiene que ver con reírse, más hay ejercicios que tienen que ver con conectar con mi yo, hay ejercicios que tienen que ver con revisar las creencias, sí, y hay ejercicios que tienen que ver con cómo yo lo puedo aprender a dominar miedos con lo que estoy viviendo, a trabajar. Y el 31 de octubre, que si no me equivoco es sábado, algunos van a celebrar Halloween, pues nosotros nos vamos a reír de Halloween. Claro. Definitivamente. Bien, me encanta esa fecha. De 31 de octubre vamos a estar trabajando y usted puede ir reservando, llamando, sí, a Luz, sí, Mirella. Sí. ¿Cuál es el teléfono? 809-476-9095. ¿Por qué? Porque la oportunidad de ser uno de 20, uno de 40, que no vamos a ir más de ahí, uno de 20, uno de 40, que diga, yo puedo marcar la diferencia. A mí me pasa que en mis cheques, yo firmo Emma Carolina Fernández, sí, W, uh-huh, y una carita feliz. Ajá. Y un día yo fui al banco donde yo tengo mi cuenta, ajá, de esa chequera. Sí. Y yo había descubierto que múltiples veces habían llamado a mi despacho para confirmar si el cheque que yo había dado era real. Y yo le dije, ¿qué le pasa al cheque? Y me dice, bueno, lo que pasa es que no tiene la carita feliz. ¡Ay! ¡Ay! ¡Marcaste! Marqué. Y esa marcaste no es mi firma ahí de la cuenta de banco.
O sea, eso es lo interesante, para que ustedes vean cómo marcaste la diferencia. Wow. Y un día fui yo y el cajero me pregunta, discúlpeme, mire, ¿por qué que usted le pone una carita feliz a su cheque? Sí. Y yo le dije a él, a ver, una preguntita así rápido, ¿cuándo tú ves mi cheque y al final de mi nombre ves una carita feliz, qué tú haces? Se sonríe. Sonríe. Normalmente me sonrío. Entonces yo le dije, mi mensaje te llegó a ti y yo hasta hoy no te conozco. Wow. Entonces yo creo que es importante que en múltiples ocasiones no te das cuenta cuando hasta en la calle le sonríes a una persona con algo que se dibuja en tus labios, como con algo que también se dibuja en los ojos. Sí. Y cuando sonríe tú le sonríes con los ojos, a esa persona. Con el alma. Sí, miren, conecta, porque con puede ser alma. Que esa persona esté teniendo un día de perros y gatos y recibir esa sonrisa hasta de una desconocida conecta con una posibilidad. Yo también tengo algo agradable que esa persona está viendo y que yo de alguna manera me perdí. Sí. Déjame yo replantear el resto de mi día. Sí, y mira, sabes que hago un pequeño paréntesis de perros y gatos. Tú sabes que los gatos y los perros siempre están felices. Sí. Siempre. Sí, es cierto. Siempre. Tú llegas, si tú tienes un perrito y tú llegas a la casa, el perrito viene con una felicidad tan grande. Llegó mi amo, llegó mamá, llegó papá. El gato tiene una actitud un poco diferente, pero todavía es, sí, porque una actitud sumamente sano. Miren, y les comparto esta frase de William Shakespeare, hablando de sonrisas y demás, que dice, es más fácil obtener lo que se desea con una sonrisa que con la punta de la espada. Y les voy a decir por qué. Porque en muchas ocasiones viene una persona de allá para acá, te está marchando, porque tiene una incomodidad que no tiene que ver contigo, y aún tenga que ver contigo, una incomodidad que... Y cuando esa persona se acerca a X distancia, y te voy a decir cuál es la distancia, la mejor distancia para hacerlo, si extiendes tu brazo, la distancia a que esa persona está a la extensión de tu brazo, tú sonríes, esa persona ahí mismo se para. ¡Wow! Y tú la descuadras. Sí. Señores, hay que sonreírse más. Más. Haciendo el rututeo, te voy a contar los 10 países más felices del mundo. Dilo. A ver. Número 1, Dinamarca. Dinamarca. Dinamarca está en primer lugar como el país más feliz del mundo, según el informe de la felicidad del 2014. ¡Wow! Sí, los lugares más felices de Dinamarca son, sin duda alguna, los jardines de Tivoli. Ay, sí. Ajá. ¿Y el segundo, Noruega. Ay, yo estuve en Noruega. Yo quiero que ustedes sepan que la verdad es que todo el mundo es feliz. Tú sabes que a mí me sorprende que yo lo estoy leyendo y yo no veo República Dominicana. Y mira que somos conocidos, pero dilo, que dilo. Mucho. Y yo no veo República Dominicana. ¿Y cuáles son esos países? En segundo lugar, Noruega. Ajá. Tercer lugar, Suiza. Sí. Los Países Bajos en el cuarto lugar. En el quinto lugar, Suecia. Uepa. Sexto lugar, Canadá. Dice que proteger la tierra en Canadá es lo que le da felicidad a los canadienses. Amén. Oye eso. Finlandia en el séptimo lugar. Sí, sí, en el octavo lugar, Austria. Oh. Y dice que la música más famosa del mundo viene de Austria. Y ¿de que Austria? Eso le da felicidad. La música da felicidad, claro que sí. Islandia en el noveno lugar. Dice que Australia, en el décimo, que una de las 7 maravillas naturales del mundo y un sitio de la gran lista del patrimonio de la humanidad por UNESCO, es la barrera de coral de Australia, que también les da felicidad a los australianos bucear. Oye, esto, mira qué bien. Es decir, los hobbies dan felicidad. Ahora, fíjate, yo entiendo. Y yo fíjate entiendo. Cómo Sigmund Freud... Sigmund Freud te encanta, o sea, uno de los él es amiguito mío, lo tengo en WhatsApp. Hay WhatsApp. Sí. Otro muerto. Porque yo estoy preocupada con las Okumares hoy teniendo conexiones con los muertos. Aquí esto es terrible. Sigmund Freud, que es conocido como uno de los padres de la psicología, hablaba de la importancia de la risa y cómo él consideraba que la risa ayudaba a descargar la energía negativa. Muy importante, poder. Ríase. O sea, usted descarga la energía negativa y da espacio para las posibilidades. Hasta las personas con depresión le dicen, ve, usted conéctese y vea el canal de la risa, porque está establecido como en el lóbulo frontal, que es donde se afecta en la parte de los humores y se afecta la parte de la respuesta que tenemos y muchas veces la sensación de depresión y de guacala, guacala, pu. Es en ese mismo espacio, es verdad. Porque, tú sabes que cuando el vehículo no encendió esta mañana, yo no sé por qué yo me reí. Claro, hay que hacerse reír. Señores, el tema está buenísimo. Nosotros vamos a una pausa comercial y volvemos en breve. Este segmento llegó a ustedes gracias a Belleza Orgánica, el balance perfecto de lo interno y externo.
Yo soy amor, inspiración, realidad, identidad, salud. Soy belleza. En Belleza Orgánica sabemos que todos somos bellos. Por eso te ayudamos a realzar la belleza que llevas dentro a través de nuestros planes de nutrición 100% personalizados. Belleza Orgánica, el balance perfecto de lo interno y externo. Síguenos en nuestras redes sociales como @BellezaOrgánica. Belleza Orgánica, el balance perfecto de lo interno y externo. Llegó el momento de que digas lo que llevas dentro. ¡Suéltalo! Llegó el momento de que digas lo que llevas dentro. ¡Suéltalo! No te lo quedes, tienes que soltarlo. Claro. ¡Suéltalo! Aquí seguimos con Emma Carolina, la Magister. Nos está compartiendo. ¿Por qué usted tiene que ser feliz? ¿Por qué usted tiene que reírse? ¿Cuáles son esas propiedades muy fuertes y curativas que tiene la risa? Emma, antes de ir a la pregunta, antes de cerrar, yo quiero que tú me expliques, porque vemos personas que nos reímos de diferentes maneras. Por ejemplo, se le puede agarrar a una persona con jajajaja, el otro puede que mudo, literalmente, se sonría y se quede así como dicen, está privado de la risa. Hay otro que se puede reír con la jijijijijiji. ¿Qué afecta esto en el cerebro, en el organismo, cuerpo, en el cuerpo? 180 tipos de risas. 180. Wow. A nivel mundial, porque esto es simpático. La risa tiene lenguaje, la risa tiene idioma. Sí. O sea, en Estados Unidos, si tú te vas y escribes J-O-J-O, no existe. Pero H-O-H-O, ¿verdad? Aquí en español es ho-ho-ho, y en inglés ho-ho-ho-ho. O sea, fíjate cómo hay un asunto de que hasta la risa tiene idioma. Es cierto, o sea, es cierto. Aquí se dice ho, 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 y allá es ho, 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 ho. O sea, entonces, fíjense cómo, ahora miren cómo inmediatamente yo lo hice. Aquellos dos que están muy entretenidos haciendo otra cosa, arrancaron a reírse, porque claro, la risa conecta. Y casualmente, ese mismo ho, 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 ayuda a trabajar con el sistema nervioso central. Wow. A poderte ayudar a enfocarte, a tu poder liberar toda esa energía nerviosa que a lo mejor estás teniendo. Y probablemente por eso Santa Claus es una persona tan feliz, porque se ríe ho, 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 ho. Entonces, hay cada una de las risas, ¿okay?, tiene el poder de vibrar en áreas específicas del cuerpo, como también en vibrar en espacios del alma y de la mente. Wow. Porque la risa tiene, si yo te hablo del cuerpo, como el jajaja, que es muy, muy simpático, todos los que toman mi taller se acuerdan del jajaja, porque dice, porque vibra en las zonas genitales y todo el mundo está jajaja. ¿Cómo? Porque ahí se acuerda de eso, de las zonas genitales, para que responda que yo cuánto. Pero yo usualmente no se ríe con el jajaja. Te estoy diciendo que hay ahí. Entonces, hasta por WhatsApp. Mira, entonces, fíjate qué interesante cómo las personas se acuerdan entre el jajaja y el jojojo. Sí. O sea, y te dicen, el jojojo también estimula a que tú disfrutes más lo que estás comiendo. Entonces, bien, mira cómo conecto con elementos que tienen que ver con la alimentación, con elementos que tienen que ver con dominar miedos, con elementos que tienen que ver con vibrar zonas específicas del cuerpo que van a permitir que yo tenga una mejor condición. Perfecto. El jajaja ayuda a dominar el miedo a comenzar algo nuevo. Bien. Wow. Dice aquí que los beneficios de la risa también están que favorece la digestión, que aplaca la ira, que aumenta el ritmo cardíaco, que libera endorfinas. Y una cosa muy importante que yo sé que le va a gustar a todas las chicas que nos están escuchando, rejuvenece. Pero déjeme decirle que para las que no tienen celulitis, hay un tipo de, que yo no lo voy a decir, vaya al curso, 31 de octubre. Llámese a Luz Mirella, 809-476-9095. Porque Dios hay mío, tipos de risa que previenen la celulitis. ¿En serio? Señores, se ha descubierto que 5 minutos de reír son como 45 minutos de ejercicio ligero. ¡Wow! Ojo. Bueno, sí, la risa quema calorías. Si usted se ríe con el alma, es esa risa que le sale a uno de verdad. No la risa de que... No, la risa de verdad. Eso quema calorías. No, y trabaja, definitivamente trabaja los abdominales. Fíjate mucho rato. Vaya a su programa. Usted se va con los muchachos de los tres temores. Ajá. Y usted sale por lo menos con media pulgada menos de abdominales, porque es que nada más en reírse en el alma y recuperado. Sí. Ahora,
muchas personas piensan que Sonríe y Vive es un show de risa. No, un show de risa, usted se va a ver a Carlos Sánchez, claro. Usted se va a ver a Los Temores, usted se va a ver a Cordero. O sea, esos son, y a la gente de La Guagua, esos son comediantes. Y es verdad que eso es poderoso y que qué bueno que se están multiplicando estos shows de humor. Ahora, Sonríe y Vive es como yo llevar el humor en mi mochila. Cómo siempre yo utilizar contigo, el humor, contigo. Cómo yo sacar en un momento dado una estrategia que me permita ante una situación de estrés, ante una situación de agobio, ante una situación de dolor, poder hacer. Ahorita comentaste, Angie, que cuando se le dañó el carro, te le dio por reírse. Claro. ¿Tú sabes por qué eso funciona? ¿Por qué funciona? Porque resulta ser que el cerebro, cuando tú te ríes, conectas con el lado izquierdo del cerebro, que es que normalmente ustedes los diestros manejan. Cuando te ríes, conectas con el lado, perdón, es con el lado derecho del cerebro. Y el lado derecho del cerebro es el que tiene la búsqueda de soluciones creativas, es el que tiene, el que te pone el genio a claro, tuvimos una solución creativa magnífica. Estamos aquí compartiendo contigo y eso nos motivó. Vámonos hasta en taxi, hasta en carro público llegamos. Ahí que te voy. Entonces, fíjate cómo el reírse, fíjate que en el momento que estás en una situación, te ríes y estás conectando con ese lado de cerebro, ese hemisferio cerebral derecho que te está diciendo. Otra forma de hacerlo a la común es esta. Entonces te permite de manera creativa buscar soluciones alternas y sobre todo la persistencia y la percepción. Perfecto. Los niños deberían de estar siempre riéndose. De hecho, están siempre riéndose, pero deberíamos de dejarlos que siempre sonrían. ¿Tú sabes sonríen. Cuántas veces se ríe un niño al día? ¿Cuántas? 300 veces. ¡Qué es rico! Sonría, deberíamos de ser sonrisa. Niños siempre. ¿Tú sabes cuántas veces se sonríe o un se adulto. Ríe un adulto promedio? ¿Cuánto? 20. ¡Ay, no! ¡Qué barbaridad! La risa cura. Es una obra social más barata y efectiva del mundo. Dice Roberto Petinato. Y déjame decirte, ojo, que la risa que es sanadora, que la risa que puede permitir, muchas personas sobrevivientes de cáncer dijeron primero Dios y después mi sentido del humor. Mi capacidad de ver positivo todos los retos han permitido que, y yo digo los nombres, Laura Gil y Marcia Gil, son dos extraordinarias, micrófono de oro, una de ellas, o sea, extraordinarias personalidades, que ambas sobrevivientes de cáncer lo dicen primero Dios y luego mi actitud humor, positiva claro que sí. Y mi humor. Eso es lo más importante. Emma, en conclusión, la República Dominicana, en su gran mayoría, es alegre. Yo creo que las personas de manera individual son alegres. Lo que a mí me está pasando es que como grupo estamos siendo muy presionados con las informaciones negativas y esas informaciones negativas están permeando en el sistema del ser humano, de mí como persona, y está afectando. Entonces, desde la misma forma en que eso está permeando desde arriba con mucha presión hacia abajo, está generando un descontento, está generando una sensación de yo tengo que buscarme otro sitio donde vivir, una situación desagradable. Ahora, en mi decisión personal, si yo voy a permitir que esa presión negativa de arriba sea la que rija mi vida. Por tanto, toma la decisión de hoy y sonríe y vive. Bien. Genial. No importa el motivo de la risa, sino quién te hizo que te rieras. Si tú no encuentras una sonrisa en la calle, regálala. Exacto. Que no cuesta nada y es contagiosa. Vamos a contagiar lo bueno, a contagiar la felicidad. Muchísimas gracias, Emma, por estar con nosotros. La magíster. Emma Carolina Fernández. Sí. Hoy, Emma Carolina Cumares. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Vamos gracias, a reírnos Emma. Más. Vamos a estar siempre felices. No importa, los problemas siempre van a haber. Así que sonría y vive. Yes. Gracias, Emma. Nosotras hasta aquí llegamos por el día de hoy. Mañana seguimos conectadas. Chao. ¿Ya tienes planes para este fin de semana? ¿No sabes dónde ir? No te preocupes, aquí en The Root Radio Show tenemos tu coro armado. Sintonízanos todos los viernes de 8 a 9 de la noche por unicarradio.net, radio como tú. Son las 9 de la mañana en Santo Domingo.